¿Cómo hacer tu propio fan character de Sonic? Paso 1. ¡No te pongas a dibujar, maldita sea! Por lo menos aún no. En vez de eso, busca imágenes de Sonic. Añade un color, ponle algunas líneas, un poco de pelo... ¡Voilà! ¡Tu propio robado, mierdoso y original personaje de Sonic! Pero qué cosa más sexy, ¿verdad? Bueno, pues se va a poner incluso más sexy. Encuentra a alguien en DeviantArt y pídele que dibuje tu fan character. ¿Por qué le dices esto? Pago. Tu personaje es tan genial que sería una locura que no sacaran tiempo de sus vidas para dibujar fan characters de extraños. Paso 2. Nombrando al personaje, el hermano perdido de Sonic, llámale Thanos. Es Sonic dicho al revés. ¡Ay! Pero eso es demasiado común y Dios sabe que eso está muy lejos de tu meta. ¿Qué tal esto? Zero, the Artificial Hedgehog, creado en el laboratorio super secreto volcánico submarino del Dr. Eggman en el espacio. Paso 3. Aquí viene la parte divertida. Darle a tu personaje poderes. ¿Ves a estos tipos? No los vas a necesitar. Cuando Zero tiene las esmeraldas del caos, super esmeralda, esmeralda, maestra esmeralda, soltapones mágicos y anillos mundiales, se convierte en el verdadero hiper oscuro del caos Dark Spine Tesauro. Que le den, llamémosle Jesús, Zero the Hedgehog. También se puede fusionar con Sonic, Shadow, Knuckles y Tails. ¡Tails! ¡Quiero que estés en mi cuerpo! Ahora, sal ahí fuera y empieza a robar. ¡Oh, Dios! Haciendo esos fan characters.